Me acompañan las voces de 31 millones de jóvenes mexicanos que han sido voces silenciadas, voces masacradas y, lo más doloroso, que viven en un México privado de un futuro. Hoy represento las voces de una generación que ha sido despojada de las oportunidades que le corresponden por derecho. Y soy también la voz de los más de 1 millón de jóvenes sinaloenses que hoy no pueden salir a la calle, que hoy ven coartada su libertad porque están secuestrados por un Estado fallido de derecho. Hoy quiero dar la voz a las más de 100,000 familias que lloran a sus hijos asesinados, porque quiero decirle, compañeras y compañeros, que lamentablemente en este país la principal causa de muerte de las y los jóvenes es el asesinato. Hoy tenemos la oportunidad de construir un futuro para ellos, un futuro prometedor y un futuro sin violencia. Hoy seré la voz también de los 658 mil jóvenes que han visto sus sueños interrumpidos, sus aspiraciones frenadas y sus metas destrozadas porque el Estado y el sistema les ha fallado. Seamos claros, compañeros, tristemente hoy la precariedad laboral, el difícil acceso a la vivienda y la falta de oportunidades no son los únicos problemas que sufren los jóvenes en México. La juventud también enfrenta una crisis que ha marcado su destino. El 47% de las víctimas totales de homicidios dolosos en este país son jóvenes, compañeras y compañeros. Más de 100,000 jóvenes se han visto perpetrados en los últimos años. Sin embargo, reconocemos desde el Partido Revolucionario Institucional que esos problemas se han tratado de mitigar con este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sin duda, nuestra votación será a favor del dictamen. Pero la realidad es que han fallado en lo más importante. Han fallado en la correcta implementación y supervisión de este programa. Y para ello les quiero dar unos datos. Al cierre del 2023, se reportó que más de 170 millones de pesos que estaban asignados a este programa tuvieron observaciones por irregularidades, como empresas fantasmas, duplicidad de padrones y lo más triste, compañeras y compañeros, le pidieron moches a los jóvenes, dinero que era para ellos. Este programa, como ya lo he dicho, tiene futuro, pero solo si se corrigen las fallas en su ejecución. Necesitamos asegurarnos que los recursos cumplan su noble objetivo, que lleguen a las jóvenes y a los jóvenes y que no se queden en manos de quienes los distribuyen con fines personales o políticos. Debemos rechazar las imposiciones, la opacidad y, sobre todo, los condicionamientos que han caracterizado las políticas del oficialismo. No, señores, no se trata de controlar a los jóvenes, se trata de empoderarlos. Por eso es fundamental que este apoyo se eleve a rango constitucional, para que su aplicación sea universal y no dependa del color o de las siglas de un partido político. Los derechos no son concesiones de gobierno, son garantías de un Estado que respeta su juventud. Desde el PRI,
Sabemos bien lo que significa luchar por los derechos de las juventudes. Somos los creadores de programas sociales que han beneficiado a jóvenes de este país. En 1950 fuimos nosotros y no otros quienes creamos el Instituto Mexicano de la Juventud, un pilar en políticas juveniles que ha perdurado por generaciones. También fuimos los creadores del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, el famoso PRONAVES, un programa que este gobierno solamente rebautizó como Becas Benito Juárez. Sí, compañeros, eso también lo creó el PRI. Creamos el programa Mi Primer Empleo, que ofrecía estabilidad laboral y no solamente un empleo temporal. Iniciamos la construcción del Tren México-Toluca, que beneficiaba a miles de jóvenes de la zona metropolitana y que hoy lo inauguran muy orgullosos, diciendo y cambiándole el nombre al Insurgente. Pero no pueden borrar que fue el PRI que puso los cimientos, así como fue el PRI quien puso los cimientos del país sobre el que estamos parados.